Hola, buen día a todos y a todas. Gracias por sumarse a este encuentro. Estábamos esperando ahí unos minutitos para ver que alcancen todos a conectarse. Bueno, mi nombre es Bettina Mauricio, trabajo en el INTA, en la Agencia de Extensión de Cipolletti, de Alto Valle, de Río Negro. Y bueno, me convocaron un poco para hacer las presentaciones y moderar este encuentro, que es el cuarto encuentro virtual que se organiza sobre conversaciones, sobre la comercialización en la agricultura familiar. Estos encuentros se están dando más o menos mensualmente y están organizados desde el proyecto sobre comercialización y consumo de productos de la agricultura familiar, la plataforma de mercados y financiamiento para la agricultura familiar y la gerencia de articulación y gestión de financiamiento de la Dirección Nacional de Transferencia y Extensión de INTA. En esta jornada, en particular, la idea es tener un espacio de intercambio y reflexión en torno a la organización del consumo popular. Así que bueno, esto lo vamos a abordar a través de la presentación de tres experiencias muy interesantes que bueno, ya nos irán acercando a estas propuestas, ¿no? Para dar la bienvenida al institucional a este encuentro, le vamos a dar la palabra a Sandra Ledesma, coordinadora del programa de INTA sobre agricultura familiar. Hola, gracias Betina. Buenos días a todos y a todas. Como decía Betina, mi nombre es Sandra Ledesma, coordino desde marzo de este año el programa, un programa nuevo que fue creado en septiembre del año pasado por iniciativa de un equipo que ha trabajado para poner en valor la agricultura familiar campesina e indígena en el INTA. Fue creado el 1 de septiembre del año pasado y desde marzo de este año coordino este programa que es para la innovación, fortalecimiento y promoción de la agricultura familiar campesina e indígena. Este programa que tiene como finalidad mayor la organización y la sistematización y la puesta en valor de todas las experiencias que a lo largo del país la institución viene llevando adelante desde inicios como hace algunos años el ProHuerta, pero también el IPAF, el CIPAF con sus institutos, digamos, poder fortalecer todo ese trabajo a través de una articulación virtuosa, ¿no? Es así que para mí es un enorme honor que los compañeros organizadores me hayan invitado poder estar en este espacio junto a los compañeros que van a compartir también sus experiencias en este gran tema que es la organización del consumo popular. El programa, aprovecho también para traerle los saludos de nuestras autoridades, del ingeniero Mariano Garmendia y de la doctora Naciera Muñoz, quien están comprometidos en esta gestión, en el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina e indígena, en esta línea de trabajo que es la comercialización. Y decirles que el programa que si bien es nuevo, se está iniciando, está sumándose a todo lo que es los compañeros y compañeras del INTA van a entender, digamos, este lenguaje. Estamos iniciando la constitución de la nueva cartera de proyectos, una cartera de proyectos que se va a iniciar en el 2023 y a donde los programas definimos algunas líneas estratégicas. Concretamente, el programa de la agricultura familiar campesina indígena ha definido como dos líneas estratégicas a acompañar y a fortalecer. Una es digamos, la caracterización del sujeto agrario de la agricultura familiar campesina indígena, tan importante en el país como productora de alimentos, pero también por su aporte al empleo agrícola, pero también como
su aporte a los servicios ecosistémicos y resignificando y recategorizando y diseñando una tipología que involucre a los productores de la agricultura familiar del periurbano. Y la otra gran línea que vamos a tomar es la de la comercialización, ¿no? Porque nos parece un elemento fundamental para que los productores y las productoras de la agricultura familiar campesina e indígena puedan mejorar sus ingresos. El problema que visualizamos desde el programa es la dificultad del ingreso al mercado y el sostenimiento en el mercado de los productos de la agricultura familiar campesina e indígena, y en esa línea vamos a trabajar para fortalecer a este sujeto agrario que realmente es importante, que realmente, digamos, creemos que hay que fortalecerlo, estamos convencidos que hay que fortalecerlo, porque es tan importante que si no lo fortalecemos, estamos atentando contra la sostenibilidad del sistema. Así que nada más, digamos, realmente felicitarlos a los compañeros organizadores por esta iniciativa y acompañarlos en esta y en cada una de las iniciativas y experiencias, digamos, que vienen llevando adelante y que van a llevar. Así que gracias. Un saludo a todos y a todas. Bueno, Sandra, muchas gracias. Un gusto tenerte en el encuentro, verte. Acá estábamos tomando un poquito de registro de las personas que se anotaron para participar del encuentro y se vienen presentando. La verdad que, bueno, estamos casi llegando a los 90 participantes, por lo que fueron anotando ahí en el chat. Tenemos gente de Salta, de Paraná, Chascomús, Tucumán, Santa Cruz, Río Negro, San Juan, bueno, casi todas las provincias representadas y bueno, y de distintas instituciones, de INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina, organizaciones de consumo, universidades, escuelas, parques nacionales, varias mesas de economía social del INAES, así que bueno, entendemos que va a ser un encuentro muy rico por las exposiciones y por las intervenciones y los comentarios que puedan ir sumando los participantes. Como les decía, durante el encuentro vamos a contar con tres presentaciones. La idea es que sean más o menos de 15 minutos cada una. Las vamos a hacer de manera corrida para al final dar un espacio donde se puedan plantear preguntas, comentarios y demás, porque capaz que, bueno, entendemos que algunas de ellas pueden tocar a las distintas experiencias y generar una respuesta, un comentario común que haga de cierre, que vaya enriqueciendo. Entonces, las experiencias que vamos a presentar, bueno, están los expositores, son Mariana Arregui, representando a la comunidad de consumo Alimenta del colectivo agroecológico de Río Negro, que bueno, trabajan en la zona de Viedma y Carmen de Patagones. Con Mariana nos conocemos porque estamos en la misma región y hemos intercambiado, y la verdad que nos venimos nutriendo mucho a nivel de Patagonia Norte con experiencia de los chicos. El segundo a presentación va a estar a cargo de Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular y del portal de consumo de Consumo Popular Organizado. Y la tercera exposición estará a cargo de Juan Gómez, de la Asociación Mutual Empleados de Comercio de Rosario, AMECRO, presentando la experiencia de proveeduría mutual y la mesa de asociativismo de INAES de Rosario. Así que bueno, Mariana, si estás lista para empezar, nos preparamos para escucharte. Bueno, buen día a todas, a todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Mariana, como decían, estoy acá en Viedma, en la comarca Viedma Patagones, y
Bueno, había preparado ahí como unas imágenes simplemente para compartir mientras voy contando algunas cosas para que nos vean y nos conozcan a quiénes somos las alimentas y el colectivo, que uno de los compañeros me va a hacer el favor ahí de pasarlo. Ahí está. Qué genio. Yo soy bastante mala con, parece que no, pero no me acostumbré nunca en la pandemia a estas cosas. Bueno, la comunidad de consumo alimenta surge en el 2017, más o menos. Ayer justo también tuvimos una charlita en INTA, acá de Viedma, y contábamos que surge más o menos en el mismo momento que se empiezan a encontrar las primeras familias productoras a hacer la transición a la agroecología. Entonces son procesos que están muy juntos, muy emparentados, ¿no? Nos empezamos a juntar un grupo de compañeras, sobre todo mujeres, que teníamos como el interés de comprar algunas cosas. En ese momento no hablábamos de consumo organizado, no hablábamos de compras comunitarias, no hablábamos de agroecología, era simplemente como inquietudes que nos juntaron a distintas personas que veníamos de distintos lugares, con distintas experiencias. Algunas compañeras ya venían de compras comunitarias, así que nos estuvieron compartiendo. Otras veníamos de empezar a conocer. Y bueno, esas primeras imágenes es una charla que nos dio Nico, algunos compañeros de INTA que se acercaron a contarnos qué era la agroecología. Entonces, por eso decía que son procesos como paralelos. Estábamos empezando a hacer algunas primeras compras afuera. Y al mismo tiempo nos enterábamos que había dos familias en ese momento, ahora en el colectivo debe haber alrededor de 15 familias productoras. En ese momento Nico nos compartía qué era la agroecología y que había familias productoras empezando a hacer ese proceso en nuestra comarca, ¿no? Así que tomamos la decisión de empezar a sostener ese proceso, diciendo esto, bueno, vamos a comprar, no sabemos bien, no conocemos, ahí están las primeras compras que hacíamos en el centro de Viedma, no sabíamos dónde estacionar, llegaban las camionetas de INTA con cada vez más verdura porque se sumaban cada vez más familias productoras y también más familias consumidoras que empezábamos a conversar sobre el consumo organizado, sobre cómo podíamos organizarnos en comunidad. Y bueno, con algunos criterios que también los empezamos a construir sobre la marcha. Comprar local en primer lugar, siempre que sea posible, y cuando no es posible, comprar cerca, que el alimento o que el producto recorra la menor cantidad de kilómetros posibles, que sean compras a experiencias de la economía social, a cooperativas, todo esto que se los puedo contar hoy, pero lo fuimos construyendo, ¿no? Cuando nos encontramos, todavía no, eso, no hablábamos ni siquiera de consumo organizado, ¿no? Fue algo que pudimos construir, que siempre decimos lo pudimos construir porque estábamos juntas, ¿no? Porque estábamos con otras, con otros. Poder entender que el consumo puede ser comunitario o colectivo permite estas cuestiones, ¿no? Y poder hacernos preguntas, poder intercambiar cosas y empezar a preguntarnos y empezar a ponerle nombre a algunas cosas que muchas veces solos o solas parece bastante difícil, ¿no? Bueno, en ese momento ahí quería poner como. Habilítate la cámara y ponle más de ¿Cómo? ¿Se escuchan? No sé qué pasó. Bueno, sí, te escuchamos bien. Se ve. Bueno, ahí esa fue la primera recorrida que hice. Mariana, se te muteó el micrófono. Ahí va. Bueno, esas imágenes las quería compartir porque es como un hecho bastante importante que fue la primera recorrida a una chacra que hicimos muchos de quienes estamos ahí en esa foto. Era la primera vez que visitábamos un espacio cuando los tenemos acá muy cerquita, ¿no? Nosotros acá en Viedma tenemos una zona que es la zona de Lidl, para quienes no conocen, y está muy cerca de la ciudad. Las primeras chacras están a 5, 8, 10 kilómetros, hasta 25 kilómetros está la zona de San Javier.
pero teniendo un vehículo en 10, 15 minutos podés estar en una chacra, compartir un rato y volver, digamos, bastante accesible, pero muchas de nosotras y de nosotros no habíamos ido nunca a una chacra. Yo tenía 32 años cuando pisé por primera vez una chacra. Lo cuento porque digo, es algo que también sucede en una zona en la que podría ser un vínculo mucho más cercano entre lo rural y lo urbano, entre consumidores y productores. La verdad es que no sucede de esa manera, ¿no? Porque nos hemos alejado, porque no nos preguntamos esas cosas, porque no nos parece posible acercarnos a ver quiénes producen nuestros alimentos, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, esa primera recorrida fue para muchos de los que estábamos ahí, fue como un momento de quiebre, ¿no? Un momento de entender muchas cosas, y también nos hizo entender que ese era el camino, ¿no? Y después sostuvimos las recorridas durante todos estos años que venimos trabajando como Alimenta y como colectivo agroecológico. Bueno, esas son las primeras compras que hacíamos en la comunidad. Empezamos siendo alrededor de 10 familias que nos encontrábamos, pasábamos una hojita y cada una anotaba lo que quería comprar, en muy poco tiempo pasar a ser alrededor de 100 familias que somos hoy, que compramos comunitariamente. Y bueno, nos dimos algunas formas de organización, porque obviamente cuando empezás a crecer, algunas cosas se empiezan como a dificultar, ya no podíamos pasar una hojita con una lapicera para que cada una anote. Entonces nos organizamos en nodos, que fueron sucediendo medio en la práctica, después le pusimos el nombre de nodo, después uno lo cuenta como algo armado, pero la verdad es que lo fuimos como construyendo y viviendo y se fue dando en la práctica, ¿no? Así que bueno, esa es la organización que hoy tenemos. Somos más o menos 10, 11 coordinadoras de nodo. Esas coordinadoras tenemos un grupo de WhatsApp y cada una de nosotras coordina un nodo que tiene la impronta que cada coordinadora le da, digamos, una organización muy horizontal, donde las cosas suceden en función de las ganas, de las inquietudes, de cómo cada una siente que puede manejar un nodo. Por ejemplo, hay un nodo de 25 familias. Siempre la cargamos a Vivi, que es una de las alimentas que coordina los pedidos, además, que tiene mucho manejo de coordinación y de Excel, y bueno, ella se anima y siente que puede coordinar un nodo de 25 familias. Hay otros nodos de 3 o 4 familias, porque quien lo coordina siente que esa es su capacidad, o que lo hace en función de la cercanía, de los vecinos y vecinas. Entonces cada coordinadora tiene libertad para dentro de su nodo organizarse, ¿no? En función de sus tiempos, de sus inquietudes. Nosotras coordinamos un nodo, somos en mi nodo, somos dos coordinadoras, eso también es como bastante particular, la mayoría es una coordinadora, nosotras somos dos, nos rotamos las tareas y coordinamos alrededor de 10 familias en nuestro nodo, bueno, en total eso son más o menos 100 familias, y hacemos compras a distintos lugares, hacemos compras de yerba y azúcar, de harinas, de legumbres, de quesos, de aceites, de semillas. Todo eso último lo compramos en Naturaleza Viva, que es una granja biodinámica de Santa Fe. Fue a la primera compra grande que hicimos como Alimenta y la seguimos sosteniendo todos estos años. Después hemos hecho compras puntuales a partir de la necesidad de alguna compañera que dijo, conocía a alguien que hace desodorante y no sé, de acá y que nos puede traer, y hacíamos esa compra concreta. Bueno, eso como un poco en función de Alimenta. Como les decía, son procesos que se dan como bastante paralelos, y en ese camino se fue conformando el colectivo agroecológico del Río Negro también, que es también una organización horizontal, que está integrada fundamentalmente por productoras y consumidoras, y también algunas instituciones que acompañan, como INTA, que acompaña desde el inicio, con compañeras y compañeros que han estado presentes en todo el proceso de transición a la agroecología y acompañando ese proceso, ¿no? Y bueno, como Alimentas, como consumidoras, empezamos a formar parte del colectivo desde sus inicios y siempre hemos intentado fortalecer la pata del consumo, ¿no? Ese ha sido como nuestro rol. Como les decía, la primera recorrida que hicimos en lo de Laura y Gualberto fue para nosotros una experiencia muy importante, y desde ahí empezamos a hacer recorridas sistemáticas
una vez por semana o dos veces por semana. Todo esto antes de la pandemia, ¿no? Ahora se puede hablar como de creo que la mayoría de las organizaciones o de los procesos sociales pueden marcar como ese antes y después, porque ha sido un gran quiebre y hemos tenido como que reorganizarnos, ¿no? Pero bueno, antes de la pandemia estábamos muy fortalecidos, muy fortalecidas, y teníamos, nosotros los nombramos como equipos interdisciplinarios de acompañamiento. Éramos, nada, grupos de personas que venimos desde distintos lugares, y como les decía, las alimentas participamos como consumidoras, y la voz que llevábamos a las productoras era esa, ¿no? Bueno, como consumidora yo quiero sostener este proceso, quiero que esto suceda en mi ciudad, quiero que haya cada vez más agroecología, y las productoras, la devolución también era como consumidoras, ¿no? Bueno, pero si esto... si esta verdura está, si la acelga está picada, si la manzana tiene esta mancha, esto a mí no me lo compran, ¿cómo hacemos? Bueno, los intercambios y los aportes tenían que ver muchas veces con esas cuestiones, ¿no? Con cómo los consumidores y consumidoras somos quienes muchas veces determinamos la forma de producción, ¿no? Y cómo nos cuesta entender eso, cómo nos cuesta asumir la responsabilidad y la tarea que tenemos muchas veces como consumidores. Porque muchos productores y productoras elegirían producir de otra manera, ¿no? Pero la forma en la que comenzamos a consumir desde hace muchos años ha hecho que también el sistema de producción nos venda lo que supuestamente nosotros queremos comprar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de transición agroecológica, lo primero que surge es eso: bueno, yo dejo de aplicar y ¿qué hago con esta acelga que está manchada? ¿Qué hago con este coliflor que se pone marroncito? ¿Qué hago con esto que tiene pulgones? ¿Cómo hago? Entonces, bueno, creo que como alimentas hemos podido transmitir eso. Esto es un proceso de muchos años, ¿no? Pero hemos generado un vínculo con las productoras bastante fuerte que tuvo que ver con eso, con garantizar que íbamos a comprar esa acelga, que de hecho íbamos a la chacra a verlas, a cosecharlas con ellas, a cargar las camionetas y a que esa verdura llegue a la experiencia de los bolsones, ¿no? Y me parece que esa es como una de las cosas a destacar del colectivo, ¿no? Ese vínculo entre productoras y consumidoras que ha sostenido muchas de las tareas. También en este momento de prepandemia estuvimos por la provincia, ahí la conocimos a Betina en una de esas experiencias, contando esta posibilidad de consumir de manera organizada, invitando a que haya más experiencias. No tenemos ni la verdad ni la receta, pero sí sabemos y entendemos que consumir en comunidad genera transformaciones que no son posibles cuando se hace de manera individual, ¿no? Eso es lo que podemos contar, que son procesos que a veces resultan dificultosos en la primera, cuando uno se encuentra con que tiene que ir hasta una chacra, le parece... En la cabeza en la que uno está acostumbrado a que en dos minutos puede ir al supermercado y tener todo, pareciera que eso es largo, es difícil y nunca vamos a poder llegar. Entonces, si lo hacemos solos es desgastante, ¿no? Frustrante, pero cuando lo haces con otros, cuando lo haces en comunidad, cuando hay una compañera que te dice, yo hace 3 años que no voy al supermercado, y compartís la experiencia y te cuenta cómo, y lo haces juntos y te acompañás, eso es mucho más posible, ¿no? Es más real. Y se puede. Entonces, bueno, esa era como la tarea, ir a contar qué hacíamos las alimentas y cómo nos habíamos encontrado, y que era posible transformar esa dimensión tan individual que a veces nos hacen creer que tiene el consumo, transformarla en una dimensión comunitaria. Bueno, después, eso, en el momento de prepandemia sucedieron todas estas cosas. Bueno, esas imágenes siempre nos gustan compartirlas porque en las reuniones siempre estaba presente el alimento, cocinábamos juntas, a veces cocinábamos las alimentas para las productoras y a veces las productoras nos cocinaban a nosotras. En la foto del medio está Laura haciéndonos una sopa de maní en Inta, fue buenísima. Entonces, bueno, ese intercambio también, ¿no? Ha sido como fortalecedor de los vínculos muchas veces. Después, bueno, eso, momento pandemia, para nosotros fue como un gran quiebre. Acá en la ciudad de Viedma hay una feria municipal que se hace los martes y los sábados, y además nosotros desde el colectivo hace varios años que comenzamos con la feria agroecológica, que se hace los jueves.
En la feria municipal van todos los productores y productoras, también hay puestos de personas que no son productores, que son solo comerciantes, llegan camiones de fruta y verdura de otros lugares, mayoristas, a la madrugada, muchos compran y revenden. Digo como para muy cortito, para poner como en contexto. Y nuestros productores y productoras, todos tienen puestos en esa feria, y llevan la producción agroecológica y también algunas cosas que compran, ¿no? Porque se genera una cuestión de competencias en esos puestos, donde todavía los consumidores y consumidoras, no todos, o incluso diría un porcentaje muy pequeño, estamos empezando a entender que hay cosas que se producen en nuestra zona, que hay cosas de estación, y que lo otro viene de afuera y a decidir elegir esa producción local, agroecológica y de estación, y no otras, ¿no? Bueno, eso no, la realidad, aunque uno quisiera que sea de otra manera, no sucede. Cada vez más, ojalá, hay cada vez más familias que van a buscar el puesto de la agroecología, pero bueno, eso no termina de suceder en gran escala, siento yo. Pero bueno, como les decía, tenían esas dos instancias de comercialización, y los jueves hacíamos las ferias agroecológicas. Ahí sí, solo iban las familias productoras del colectivo y solo llevaban la producción agroecológica. Además, eran espacios que nosotros decíamos que se convirtió en un espacio cultural y de la comunidad, ¿no? Porque no solo comercializábamos verduras, sino que había experiencias artísticas, músicos y músicas de la comarca que acompañaban y que acompañan. Trabajábamos con el cuerpo, con el movimiento, siempre invitábamos a alguien que hacía yoga, que hacía tai chi, las productoras se tomaban un ratito para mover el cuerpo. Cocinábamos en vivo, hacíamos recetas de estación con las verduras de estación. Bueno, pasaron muchas cosas. ¿Mariana? Sí, disculpa un poquito. Sí, no, quería preguntarte a ver más o menos cómo ibas con la presentación, para que cualquier cosa después podemos seguir explayando, pero... Bueno, dale, ya cerramos si quieren. Sí, sí. Bueno, en la pandemia se cortó todo eso, se suspendieron las ferias, tanto municipal como agroecológica. Y eso nos impulsó a tener estrategias de comercialización que surgieron en la emergencia y que después se fortalecieron, que bueno, fueron la experiencia de los bolsones, sobre todo, pasamos de vender 300 bolsones el primer día que se suspendió la feria municipal, que salimos corriendo a vender la producción de los productores que ya estaba cosechada, porque el intendente tomó la decisión de un momento para otro, y ya estaba el alimento cosechado y se iba a desperdiciar. Entonces, bueno, esa fue como la emergencia. Pasamos de vender 300 bolsones a hacer 1.200 bolsones en el momento de la pandemia, donde todo estaba cerrado. Esos bolsones empezaron a crecer cada vez más, se incorporaron artesanos y artesanas que no tenían tampoco espacio de venta. Todo esto en el momento de cierre total, ¿no? Para nosotras fue entendernos como consumidoras el rol que teníamos en la comercialización. Fuimos quienes nos ocupamos varias de las alimentas que en ese momento estábamos desocupadas, incluso, ¿no? Fue una forma de generarnos un sustento para nuestras familias. Salimos como a bancar esa situación y a organizar esa cantidad de bolsones, que para nosotras era muy grande, gracias a manos voluntarias también, ¿no? A un montón de gente que se acercó. Y ahí empezamos a hablar como de comercialización, la pata fuerte de comercialización. Me falta contar como bastante de las redes que se generaron. Viajamos a Las Grutas, a San Antonio, a Bariloche, cargamos en un vagón de tren que fue por la línea sur y Bariloche. Todas esas experiencias fueron nuevas para nosotras, se generaron en momento de pandemia, ya saliendo, ya empezando a abrir algunas rutas. Y bueno, eso es lo que hoy estamos intentando sostener, ¿no? Los bolsones ya no están sucediendo hoy, por lo menos. Las estrategias de comercialización cambian todo el tiempo, se van adaptando a lo que va sucediendo, a las necesidades de las productoras y productores, a los tiempos, a un montón de cuestiones. Así que hoy, fundamentalmente, estamos con la Feria Agroecológica y sosteniendo algunas de esas redes. El tren hace unos meses que no sale por la nieve, por algunas cuestiones, pero sostenemos la comercialización a Buenos Aires, a Las Grutas, a San Antonio, a toda la línea sur. Se van sumando cada vez más experiencias de toda la zona patagónica, que estamos buscando como la manera de hacer llegar esa verdura. Y bueno, eso, somos muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos somos las consumidoras las que hemos asumido
esa tarea en la comercialización. Bueno, perdón si me excedí mucho. Ahí no, las imágenes eran para que nos conocieran, todas esas personas que están ahí son productoras, son consumidoras, son consumidores, son artesanos y artesanas, y son las compañeras y compañeros de las instituciones, sobre todo de INTA y de la Universidad de Comahue, con quienes han quedado después de algunos movimientos que siguen acompañando al colectivo. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Seguro que surgen, ya fuimos anotando algunas consultas y la idea es por ahí avanzar con las presentaciones y dejar un tiempo bastante amplio también para poder retomar y así mismo si quedan algunas cuestiones que los expositores quieren volver porque se olvidaron y demás, vamos a tener un espacio para eso. Les vamos esto mismo, ahí pueden ir haciendo preguntas en el chat y en el espacio final de intercambio también, bueno, la idea es que si pueden los participantes tomar la palabra para presentarse y hacer la pregunta directamente, sería lo ideal. Vamos a pasar ahora a la presentación de Enrique Martínez. Bueno, por ahí repito un poquito, coordinador del Instituto para la Producción Popular, el IPP, y del Portal de Consumo Popular Organizado. Así que bueno, Enrique, te damos la palabra, bienvenido, y atentos para escucharte. Bueno, ante todo me sorprende la densidad de la convocatoria, porque me alegra mucho estar poder compartir otra experiencia con gente del INTA, y no solo del INTA, de todo el país, por lo que veo en la enorme cantidad de participantes, lo que exige ser muy cuidadoso. Para poder presentarle nuestro proyecto, que lo voy a hacer brevemente, me permito retroceder a una cuestión básica como fundamento. Me parece que tenemos que tener presente sistemáticamente que en la economía de mercado, en la economía capitalista, hay tres espacios de puja por la apropiación de valor en cualquier transacción. Hay un potencial conflicto entre productor y consumidor, donde el productor, por la lógica natural de la economía de mercado, intenta obtener el mayor precio y el consumidor intenta obtener la mejor situación. Hay otra puja al interior de la unidad productiva entre el emprendedor y sus trabajadores. Y hay una tercera puja en la cadena de valor entre el que produce el bien que intenta que sea consumido con sus proveedores, sea de bienes que le suministran materia prima o insumos, o sea de servicios que le suministran la distribución y la comercialización de sus bienes. Esos tres niveles de conflicto están insertos en la base de la lógica económica y social hace tres siglos y no son independientes, no funcionan en paralelo, se entremezclan y generan la densa red de cuestiones a administrar en una sociedad moderna compleja. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que entiendo que aquellos que nos tratamos de insertar en una cadena de valor y sobre todo de alimentos, que son cuestiones bien básicas, bien de subsistencia en la comunidad, debiéramos tener presente en cuál de los conflictos vamos a intervenir y para qué. Hay muchas maneras legítimas de insertarse en una cadena de valor y con vocación de consumo popular organizado.
Simplemente hay una que acabamos de escuchar, sumamente interesante, de organización de los consumidores para mejorar su condición de compra, que arrastra alguna vinculación para mejorar la condición de oferta de los productores. Hay una posibilidad de auspiciar en forma sistemática las cooperativas para reducir las tensiones al interior de las unidades productivas. Hay posibilidad simplemente de advertir la debilidad de los pequeños productores en la cadena de distribución y comercialización e insertarse allí con una lógica de tener un ingreso, un trabajo, facilitar la llegada de los pequeños productores a los consumidores y con eso tener una entidad que pueda generar un ingreso para sus protagonistas, ayudando a los productores, básicamente. Bueno, podría describir muchas más formas de integrarse en la cadena, pero para que se entienda qué es consumo popular organizado y cómo lo pensamos, nosotros decidimos una tarea que nos parece más complicada que lo habitual, que es insertarnos en la cadena de valor, brindando el servicio de distribución y comercialización e intentando que obtengan un beneficio de ese servicio los productores que participan como oferentes y los consumidores simultáneamente, cosa poco habitual. Lo habitual es que se intenta beneficiar o los productores o se intenta beneficiar a los consumidores, por supuesto sin perjudicar al otro, pero sesgadamente. Nosotros intentamos hacer ambas cosas, intentamos respetar la forma de insertarse en el mercado como productor y como consumidor de aquellas personas a las cuales interpelamos con nuestro proyecto. Con un objeto posterior que voy a pasar a describir enseguida. Pero, ¿qué es nuestro proyecto? Nosotros, después de varias experiencias, nosotros iniciamos nuestra actividad como asociación civil en 2014, pero a principios del año pasado, a principios del 2021, decidimos que la mejor manera de organizarnos era generar un portal de comercio electrónico. Ese portal hoy se conoce como, empezó siendo Todos Comen, y hoy se conoce como Consumo Popular Organizado. Es cpo.org.ar. Entendimos que ese portal podía poner en la mesa de ciudadanos de toda la Argentina productos también provenientes de toda la Argentina. Y buscamos productores que no tuvieran presencia en hipermercados por vocación propia o por dificultades en ingresar a una lógica que sabemos que es extractora de valor de los grandes comercializadores. Y a lo largo de un año y medio hemos logrado llegar a una cantidad de proveedores que son aproximadamente 50. Obviamente son productos que no necesitan cadena de frío, porque eso es un sistema mucho más complejo de distribución a través de el comercio electrónico. Son lo que se conocería como productos de almacén, pero que abarca hasta lácteos larga vida y quesos duros, en fin, una gama importante de alimentos. Hace 6 meses, también me gustaría hacer un pequeño comentario, hace 6 meses decidimos sumar como forma de mejorar la prestación otros bienes que tuvieran características de consumo necesario, no tan valorados como esenciales como los alimentos, pero sí necesarios. Entonces agregamos un capítulo de artesanías campesinas. Estamos trabajando con 3 comunidades de campesina de Formosa. Un capítulo de productos de cuidado personal,
un capítulo de juguetes de fabricación nacional y un último capítulo hace 2 meses de indumentaria, que sabemos que es aún más complejo que el capítulo de alimentos, aún más complejo. Si en realidad el más complejo por lejos era originalmente el de alimentos, sigue siendo muy difícil encontrarle la vuelta a algunas situaciones, pero en la indumentaria les puedo asegurar que se lleva todos los premios, porque realmente la distorsión de los mercados de indumentaria es infernal. Bueno, en este momento el 90% de nuestra comercialización son alimentos y el 10% desde el cero, que era en febrero, son otros productos. Nosotros llegamos a toda la Argentina desde un lugar central de organización de los pedidos en Lanús con la utilización de un expreso de logística mediano. Por supuesto, hemos buscado costos de esto y descubrimos que los líderes, lamentablemente incluyendo los líderes a Correo Argentino, que debería tener otra política, tienen costos muy superiores a los que hemos conseguido con un expreso mediano, que tiene una prestación que incluso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque no distribuían alimentos y aprendieron con nosotros, después de rompernos frascos de miel y perdernos quesos en el camino, pero finalmente esa situación se ha ido ordenando a satisfacción mutua, digamos. Lo concreto es que además tenemos una compensación interna de fletes que hace que nuestro orgullo sea que ofrecemos los productos a precio uniforme en toda la Argentina. Un tucumano paga lo mismo que un porteño por un kilo de yerba, con un esquema muy básico de compensación interna de fletes, en que le pedimos a quien compra un agregado para costo de envío, que es aproximadamente el 30-40% del costo del envío. ¿Cuáles fueron nuestras condiciones para satisfacer a los productores y satisfacer a los consumidores simultáneamente? Nosotros le dijimos a los productores que en todos los casos íbamos a pagar al contado, cosa que seguimos haciendo con enorme esfuerzo, pero lo seguimos haciendo, y que nos comprometíamos a que el costo que pagara el consumidor no superaría el 25% de adicional sobre el precio del producto puesto en Buenos Aires. En ese 25% se incluye un margen para la operación nuestra de armado de los pedidos y de retribución de los trabajadores que trabajan en eso, y como dije, el 60-70% del flete que es absorbido por nosotros en ese margen del 25%. Eso implica la relación precio-consumidor, precio al productor, entendemos, más alta que existe en plaza para un kilo de yerba o un kilo de azúcar o cualquiera de los productos de mermeladas artesanales o lo que fuera que nosotros vendemos. Y para los consumidores implica simultáneamente, de manera, no diría sorprendente, pero de manera indicativa de las enormes distorsiones que hay en la distribución y comercialización en la Argentina, que nosotros podemos competir con los hipermercados en casi todo producto con beneficios notorios. Nuestra lista es transparente y en el portal cualquiera puede recorrer y ver los precios, salvo en algunas situaciones oligopolizadas que nos complican la vida. En este momento no tenemos oferta de azúcar porque nos hemos negado a convalidar el aumento especulativo del 40% de azúcar que hubo el mes pasado. Y le recomendamos a la gente que compre arrope de Chañar o que compre stevia circunstancialmente. Y estamos esperando que el azúcar baje porque el azúcar aumentó justo en el momento en que empezaba la zafra de este año, lo cual indica, confirma lo enormemente especulativo del tema. Tenemos una oferta de aceite que está subsidiada por AFA, por la cooperativa AFA, en base al fideicomiso del aceite, pero que
en poco tiempo va a desaparecer ese fideicomiso, pero imaginamos que aún así, con la enorme distorsión de los precios de aceite, vamos a estar más barato, aunque son precios salvajes a nuestro juicio, y así sucesivamente tenemos, diría, dificultad en dos o tres productos y beneficios para el consumidor y para el productor muy grandes en muchos otros productos, en las harinas integrales, en las mermeladas artesanales, en los productos regionales. Hay gente que nos elogia diciendo que nuestro portal es como ir de vacaciones por internet, porque son los productos que la gente compra cuando visita cada provincia, que están ahora en nuestro portal en internet al alcance de los consumidores. Y por supuesto faltan muchas cosas que vamos a incorporar en boca a boca, en una difusión que ha sido muy modesta. No hemos tenido auspicio oficial más que de la Secretaría de Desarrollo de Tucumán, que vio el portal y nos convocó y nos invitó a sumar productores pequeños, cosa que sucedió. Hemos sumado creo que media docena de productores pequeños, pero luego no hemos tenido ningún apoyo oficial a pesar de tratar de difundirlo. Y estamos avanzando en lo que podríamos llamar la etapa 2. No los quiero aburrir, por eso acelero la explicación. Creímos que había que buscar acuerdos con colectivos sociales. Hicimos un acuerdo con SUTEBA hace 8 meses. SUTEBA tiene 85.000 afiliados y creemos que los maestros de la provincia de Buenos Aires no solo son buenos potenciales receptores de los productos de nuestro portal, sino buenos difusores del concepto social que hay detrás. Y bueno, lentamente en este momento tenemos un caudal de gente de SUTEBA que mes a mes va creciendo como consumidor y como difusor del tema. Y hemos instalado la idea para los consumidores que si se agrupan y reciben en un mismo lugar, se puede pagar un solo flete, porque el flete que cobramos es uniforme. Hay una variación pequeña por kilo, pero digamos que para simplificarlo es uniforme, con lo cual la gente puede ahorrarse unos pesos recibiendo en el mismo lugar, y no es solamente el ahorro, sino la construcción de tejido social que eso implica, digamos. Es decir, entender en conjunto de qué se trata, qué estamos buscando y hacerlo en conjunto. Para cerrar con respondiendo la pregunta que Luis nos mandó en cuanto a qué puede hacer el INTA en esta circunstancia, nosotros creemos que el INTA ha puesto mucho esfuerzo en lo que llamamos la segunda situación de conflicto, la situación de conflicto al interior de las unidades productivas. El INTA ha puesto mucho esfuerzo en apoyar cooperativas y pequeños productores que no tienen esa situación conflictiva donde un patrón se apropia del valor agregado por sus trabajadores, o lo tienen en bajísima escala. También creemos que ha hecho mucho esfuerzo en difundir ferias y esquemas de comercialización que acerquen productores a consumidores. Pero nos parece que está faltando análisis integrales al interior de la cadena de valor que adviertan que apoyar a los pequeños productores necesita construir una cadena de valor completa. Es decir, para no ser teorizante, para mí fue muy penoso leer esta semana que los productores adheridos a la UTT de Jujuy están tirando el tomate o están regalándolo, cuando el presidente del mercado central del AMBA es el líder máximo de la UTT. Entonces, hay algo ahí que os faltan neuronas en el tema o faltan instrumentos, porque lo lógico sería que frente a situaciones como esa hubiera una logística integrada que llevara los tomates jujeños a Buenos Aires durante el periodo de oferta de los tomates jujeños y consiguiera que los productores recibieran precios adecuados y los consumidores pagaran la mitad por el tomate de lo que hoy están pagando.
los tomates igual van a Buenos Aires, lo que pasa es que van en manos de especuladores. Entonces, me parece que entender esa estructura e intervenir en ella, no construyendo la logística, no sugiero que INTA compre camiones para llevar los tomates, simplemente que entienda la estructura a fondo y proponga las soluciones para que estén al alcance general. Termino con una propuesta para INTA. Me parece que copiar literalmente el sistema de agricultura apoyada por la comunidad que está vigente en Estados Unidos o en Inglaterra, donde se auspicia que grupos de consumidores financien la producción de los pequeños productores ab initio y luego se cobren esa financiación con producto, sería un avance cualitativo espectacular. Yo sé que en Estados Unidos y en Inglaterra se puede hacer con relativa facilidad, incluso auspiciarlo por los ministerios de Agricultura, a consecuencia de que la inflación es muy baja. Y la inflación complica que un grupo de consumidores financie a un chacarero desde la siembra. Pero hay soluciones imaginables para encontrar la manera de mantener el valor de la inversión y fijar un precio del producto al final que el consumidor se lleve. Eso construye tejido social, construye estabilidad a futuro. Yo sugiero que a ver si me acuerdo bien, Community Supported Agriculture, el sistema norteamericano, sea estudiado y difundido en seminarios internos para que ustedes lo tomen como bandera. Bien, Enrique. Termino diciendo. Es muy interesante lo que estás escuchando. La verdad que a mí me cuesta muchísimo cortar las presentaciones. Simplemente déjame que cierre con esto. Entre las recomendaciones del INTA, quisiera que el INTA auspicie nuestro portal, que me parece que es cualitativamente llamativo y vale la pena apoyarlo como experiencia. Nada más, muchas gracias. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Creo que todos venimos tomando notas e ideas para seguir debatiendo. Vamos a presentar a la última exposición, que va a estar a cargo de Juan Gómez, de la Asociación Mutual de Empleados de Comercio de Rosario. Juan, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buen día. ¿Se escucha bien? Bien, sí, perfecto. Buen día para todos y todas. Bueno, realmente es un orgullo estar acá compartiendo la experiencia, aprovechando la tecnología de poder juntarnos a distintos lugares del país, que eso es lo más importante, ¿no? Y compartir, porque si no, no se hubiese sabido, y la organización, obviamente, que está hoy organizando esta actividad. ¿Qué es AMECRO? En primer lugar voy a explicar qué es el Sindicato de Empleo de Comercio de Rosario. Nosotros tenemos una mutual que se llama AMECRO, que es la extensión de lo que el sindicato nos puede brindar a los trabajadores por cuestiones estatutarias. La mutual es el brazo extendido del sindicato. En una época difícil donde hubo mucha desocupación, activamos profundamente la mutual porque muchos empleados de comercio no querían dejar de pertenecer a nuestra institución. Al quedarse sin trabajo, lo más cercano que tenían estar hermanado con nosotros es la mutual. Por eso nos pusimos a trabajar duramente con eso. En mi caso personal, yo soy secretario gremial del sindicato y soy secretario de la mutual. La mutual AMECRO tiene, y el sindicato, tenemos estas actividades en conjunto donde desarrollamos distintos servicios para los afiliados con cualquier sindicato común, digamos, que trabaja. Hemos agregado en estos 10 años que estamos aquí en la conducción de tanto de la mutual como el gremio, una proveeduría mercantil que ya tenía funcionamiento, pero era más como interna para los empleados aquí locales, los empleados del sindicato. La hemos abierto a la comunidad
asociada, del asociativismo a través de la mutual. La forma de poder hacer esta situación de engrandecimiento de la mutual a puertas abiertas es a través de convenios de reciprocidad. ¿Qué son los convenios de reciprocidad? Son convenios que están en nuestro estatuto mutual y en todos los estatutos de las mutuales aprobados por el INAES, donde mutuales o cooperativas pueden asociarse a otras mutuales y cooperativas a los efectos de intercambiar servicios entre los propios asociados. Nosotros tenemos más de 80 convenios de reciprocidad con distintas organizaciones libres del pueblo. Sindicatos, ONG, colegios, Colegio de Abogados de Rosario, procuradores, con la Federación Universitaria de Rosario. En definitiva, tenemos amplios convenios con organizaciones que nos han permitido intercambiar servicios entre nuestras propias mutuales y que todos los asociados a estas organizaciones puedan asistir a nuestra proveeduría mercantil. Nosotros tenemos una proveeduría que está en el centro de Rosario y otra que está en la zona oeste de Rosario, ya saliendo de la ciudad, y estamos trabajando ya prontamente para habilitar la proveeduría en la zona sur de Rosario. Otra de lo que trabajamos son comedores. Nosotros tenemos muy buena gastronomía porque tenemos un comedor mercantil aquí en el centro, ya que funciona hace muchos años, donde los empleados de comercio al mediodía, cuando cortan su labor, almuerzan aquí. Hoy la bandeja caliente está rondando los 300 pesos. Obviamente que es un servicio exclusivo para los afiliados de empleados de comercio. Esto tiene que ver con cubrir el costo de las mercaderías que se utiliza para el almuerzo. Y obviamente que es un servicio que nosotros brindamos como a los afiliados. Pero también tenemos comedores en zona oeste, zona norte de Rosario. Tenemos un convenio de reciprocidad con un club aquí de la zona oeste de Rosario que se llama Chesortu, donde asisten aproximadamente 400 personas todos los días de la mañana al desayuno y al almuerzo, y por la noche funciona un restaurante justamente con otro restaurante que tenemos en la zona norte, donde nosotros le brindamos a los trabajadores un servicio de cuatro tenedores, como se dice, porque muchos trabajadores no pueden ir con su familia a un restaurante de nivel, porque no, obviamente por su cuestión de salario. Nosotros pretendemos darle ese servicio que tiene que ver con precios muy acomodados para que ellos puedan disfrutar también, como todo trabajador, de un derecho a tener esparcimiento. Con los convenios de reciprocidad también tenemos experiencias que tiene que ver con los productos que se venden en nuestra proveeduría. Nosotros tenemos los productos que encontramos en cualquier supermercado a un 20, un 30% más barato que las grandes cadenas. Nosotros como compradores obviamente somos pequeños ante lo que son los grandes monopolios de grandes cadenas comerciales, pero demostramos con esto que dejan de especular los grandes formadores de precios al agregar al costo de las mercaderías una utilidad terrible del 80, al 100, 120%, algo que nosotros ya venimos denunciando como sindicato hace 8 años, 10 años que venimos denunciando, primero por el conocimiento que tenemos, porque tenemos delegado gremial en las grandes cadenas de supermercados. Nosotros podemos tener en nuestro y tenemos en nuestras proves siempre un costo muy inferior a cualquier formador de precio. También tenemos productos y experiencias con organizaciones libres del pueblo, con pequeños y medianos productores. Aquí tenemos con APIMIL. APIMIL es una organización de pequeños y medianos tamberos del sur de Santa Fe, que no le puede vender sus productos a las grandes cadenas, obviamente, porque primero que no se las compran. En Argentina hay dos o tres lácteas que son las que monopolizan todos los productos, y bueno, por eso ocurre también lo de Jujuy, porque estas grandes empresas no compran a esos pequeños tamberos que terminan cerrando. Nosotros tenemos, ya hace años, el primer convenio que firmamos con la
con la APIMIR y en otras tenemos queso, que son premiado internacionalmente, que no tienen la propaganda que tiene lo que vemos cada rato en los medios de difusión, pero están aquí en nuestras góndolas. A precio justo y bueno, permite que esa ida y vuelta con estos pequeños y medianos productores permitan poder mantener los puestos de trabajo en los pueblos originales donde están trabajando permanentemente. Otra experiencia que tenemos también es con empresas recuperadas, o sea, en el caso, por ejemplo, aquí en Rosario, tenemos empresas recuperadas como La Cabaña, que es una empresa láctea recuperada por los trabajadores. Tenemos Mil Hojas, que es una fábrica de pastas, que también tienen muy buena calidad y que le damos prioridad a nuestras góndolas. Hay una experiencia muy buena que es con las hacheras. Las hacheras, que es. Esto surge, le comento así rápidamente, surge de un trabajo social que organizan los odontólogos aquí en Rosario, en la zona del impenetrable Chaco, con la comunidad Huichi. Empezaron con eso y vieron que, por ejemplo, la leche de cabra, no, por una cuestión cultural, no la consumen. Y ellos empezaron a trabajar el efecto de poder darle digamos una posibilidad de que fabriquen con la leche de cabra productos. También vieron que ellos trabajan mucho, como están en medio del monte, trabajan con la miel de monte, que es agroecológica, digamos, obviamente no tiene ningún tipo de productos químicos. Y bueno, desarrollaron en primer lugar lo que es una miel que se llama Las Hacheras, porque está el paraje, se llama Las Hacheras, en el Chaco. Fundaron una con ellos, con los integrantes de Pueblo Originario, una asociación civil que se llama Liguera. Y bueno, cada vez que van al Chaco a hacer ese trabajo, se traen en los autos las cajas con los frascos de miel que vendemos aquí en nuestra prove, que son muy muy buenas, y obviamente después el dinero le regresa a la comunidad. Esa es la experiencia, digamos, inclusive que es lejana porque estamos muy lejos, ¿no? Pero funciona perfectamente. Lo mismo estamos hablando con productores cercanos aquí a Rosario, de mermeladas artesanales, y bueno, de distintos productos, que nosotros también, el caso de fiambre, acá en la zona de la región hay muchas empresas que son familiares, que fabrican embutidos y demás, que también trabajamos aquí en nuestras góndolas, y bueno, con un precio justo, bueno, le permiten poder desarrollarse. Otra cuestión que funciona, yo lo comenté, el tema de los comedores. Nosotros tenemos cerca de 40.000 servicios mensuales en los comedores con los que le llamamos los comedores mercantiles, donde, como comenté, en mediodía funcionan los comedores para los trabajadores y trabajadoras, de noche funcionan como restaurante también, para, obviamente con otro dinamismo. Pero también tenemos relaciones con cooperativas que fabrican pasta, con cooperativas familiares y de trabajo, que nosotros permanentemente tenemos un ida y vuelta. Eso es muy importante, que desarrollamos una economía social solidaria, permanente. Somos de recibir y de permanentemente. Tenemos visitas de organizaciones que hacen digamos, alimentos, y nosotros no tenemos ningún inconveniente, obviamente, de ofrecer nuestras góndolas para que también el resto de los trabajadores y trabajadoras puedan consumir esos productos y que a su vez sostener esta economía. Eso es lo más importante hasta ahora que estamos haciendo. Otra cuestión fundamental que nosotros estamos ahora trabajando, sí, que tiene que ver con, a ver, qué puede hacer el INTA. Y nosotros tenemos en Zavalla es una localidad que está aquí a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, en las afueras de Rosario. Es una localidad pequeña. Nosotros adquirimos 15 hectáreas de terreno hace 8 años. En un sector importante estamos construyendo lo que es
un camping, digamos, para los trabajadores, trabajadoras, bueno, para la familia, y estamos destinando un sector de tierras, algunas hectáreas, tenemos en nuestra mente un proyecto de una huerta comunitaria, o digamos que podamos hacer productos, que podamos trasladar a nuestra góndola y también darle trabajo a la gente que vive ahí en esa localidad. Bueno, eso el INTA, bueno, se nos puede dar una mano, porque sinceramente lo que tenemos es la tierra, tenemos la voluntad y nos falta la técnica. Entonces, eso es lo que, si, bueno, parece que se... Ahora sí se cortó. Se le colgó a Juan. Bueno, vamos a esperar un poquito. Igual entiendo que estaba redondeando. Sí. Ahora... Hoy se vuelve corto. Bueno. Vamos a ver si retoma la idea... Ahora es poder, bueno, plantear las varias de las consultas que se fueron haciendo por chat y algunos comentarios que se quieran hacer, algunas reflexiones. Hay manos levantadas. Yo tomé nota de algunas preguntas. Por ahí pasan, como para hacer un poco ordenarlas. Hay muchas que tienen que ver con la cuestión operativa, o sea, de volver quizás sobre algunas experiencias para especificar cuestiones como cómo fijan el precio, qué cantidad de integrantes tienen los colectivos, bueno, cuestiones de registro de los productos que siempre salen, cómo se manejan. Por ahí las experiencias que comercializan o que tienen productos de otras regiones o provincias. A ver, sobre tipologías de consumidores, a ver si tienen registradas cuáles son qué tipo de consumidores compran, de qué edades, de qué sectores. A ver, qué otras cuestiones como consultas, y después, bueno, esta composición del precio, que por ahí Enrique vi que fue contestando en el chat, pero estaría bueno volver también sobre eso. Yo voy a dar la palabra a los que tienen las manos levantadas, que quizás plantean estas mismas preguntas, y si no, después las voy introduciendo. Lo vi a Hernán. ¿Querés tomar la palabra? Bueno, buen día. Nosotros son muy lindas las presentaciones, todas, por supuesto. Nosotros estamos en la ciudad de Córdoba, somos de la Mutual La Mediterránea, que estamos próximos a abrir la primer proveeduría de alimento en la ciudad. Entonces, bueno, estamos muy, muy relacionados al rubro, digamos, al trabajo que viene haciendo Amecro, que es realmente impresionante, digamos, muy grande, muy lindo. Nosotros la experiencia nuestra es, hicimos convenio, estamos trabajando permanentemente con las mesas del asociativismo, digamos, principalmente lo que es todo el núcleo, digamos, de Córdoba capital y después un poco detrás de las sierras, que son en la parte de la, como la zona de influencia, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, y estamos teniendo una información, digamos, con los productores locales. Entonces, por ahí un poquito preguntarle a la gente de Amecro cómo lo fueron organizando para ver, porque es muy importante. Ellos hablan de un 20, un 30% diferencial en la parte de precio. Entonces, es realmente fundamental eso, ¿no? Para poder mantener un precio o marcar la diferencia con los monstruos, digamos, que el abuso de precio que tienen, evidentemente. Entonces era por ahí consultarle cómo un poco la forma de compra, cómo se organiza en esa parte, ya que es como que nosotros vendríamos así, quisiéramos hacer un poquito el camino que estaban haciendo ellos acá en la ciudad de Córdoba.
ya que tenemos algunos productores acá cerca de la ciudad de Córdoba, hay productores agroecológicos, productores de distintos tipos, entonces podemos tener un abastecimiento cerca, ya que hoy en día el tema del transporte tiene su incidencia. Entonces, bueno, era ver un poquito cómo era la relación y demás, digamos, dónde eran los lugares de compra para ver qué, si podríamos ver y consultar y estar en contacto, digamos, con esos, justamente para tener el mejor precio de compra para poder trasladarlo, digamos, ¿no? Hola. Bueno, se había cortado recién la comunicación. En el día de ayer estuvimos reunidos en Belleville, de un grupo de 12 mutuales, donde también estamos trabajando la cuestión del precio. O sea, eso se trabaja permanentemente. Nosotros lo que, digamos, la cuestión es simple. Nosotros al costo de la compra, nosotros le agregamos ese porcentaje. Nosotros le agregamos un porcentaje mínimo para poder funcionar y poder, digamos, reinvertir. Obviamente, con la cuestión de la inflación permanente, tenemos que trabajar más. Lo que estamos trabajando hoy con estas mutuales de Córdoba, de Entre Ríos y del norte de la provincia de Buenos Aires, es poder generar volumen de compra y bueno, sentarnos ante la industria con un peso y una fuerza importante. Por eso reitero lo que nosotros hicimos en primer lugar, que es los convenios de reciprocidad con cerca de 80 organizaciones libres del pueblo, a nosotros también nos permite en ese intercambio de saberes y de servicios a nuestro afiliado, a nuestro asociado, también tener un poder de compra más importante que si cuando nosotros iniciamos, obviamente, que iniciamos con prueba y error, porque tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero lo importante siempre es el asociativismo. No hay otro camino. Nosotros entendemos, y reitero las palabras de Mario Cafiero, un compañero que nos ha visitado muchas veces aquí a nosotros, que era muy amigo nuestro, donde marcaba que de las tres patas de la economía, la primera el Estado, la segunda la actividad privada y la tercera cooperativas y mutuales. Es lo que nosotros estamos haciendo, esa unidad entre cooperativas y mutuales, con un solo objetivo de conseguir los mejores precios, que no solamente competir, sino demostrar que somos mejores que las grandes multinacionales. No hay secreto, es unirse y tener volumen de compra y tener la confianza de que estamos todos, que pensamos parecido, en el mismo lado. Y bueno, con respecto a ustedes, vamos a seguir viéndonos porque vamos a seguir trabajando para unificar lo que es la región centro en este sentido de las compras a las mutuales y cooperativas. No sé si te sirvió. Muy bien. Tenemos otra mano levantada de Jorge Pope Solari. Gracias. Yo trabajo en Incupo, aquí en Corrientes, en la zona de Chaco también. Un saludo para Enrique Martínez, que estuvo por aquí hace un par de años. Primero, felicitar al conversatorio, las tres experiencias realmente muy valiosas. Tengo dos preguntitas para Mariana y una para Juan. Las dos preguntas para Mariana es, la primera, ¿cuántos productores intervienen en la experiencia? Quizás lo haya dicho, pero se me pasó, ¿cuántos más o menos, cuántos productores intervienen? Y el tema del precio, digamos, cómo el precio, por ejemplo, de la acelga, comparado con la que venden en el supermercado, ¿a cuánto es, si es menor o mayor, y cómo el consumidor valora o no? Esas dos preguntas son para Mariana y la otra para Juan. En general, digamos, si esto del convenio de reciprocidad, yo no entiendo mucho de cuestiones legales, pero si es muy complejo o es muy simple con las distintas instituciones. Gracias. Hola, ¿qué tal?
Bueno, respecto del número de familias productoras, son alrededor de 15, entre 15 y 18 familias, porque hay algunas familias de Patagones que han participado, que por ahí van y vienen, que es como la ciudad cruzando en un charco, decimos nosotros, que también forman parte del colectivo, pero en otro nivel de participación, ¿no? Pero alrededor de ese número. Hay como un estancamiento, quizás empezaron, yo contaba al inicio, empezaron siendo dos familias y muy rápidamente pasaron a ser de dos familias a 15, y bueno, y ahí nos quedamos, sobre todo porque está costando el acompañamiento en territorio, ¿no? Personalmente, los equipos, las visitas, hacer como el primer paso cuesta bastante. Entonces no hemos salido tampoco a promover que haya más productores. Yo siento que esa es como una de las tareas pendientes, donde INTA tiene mucho ahí para hacer como fortalecedor de la agroecología, de salir a buscar, ¿no? De no esperar, en algún momento vinieron solas, bueno, ahora hay que salir a buscar, si estamos convencidos de que la agroecología es el camino y de que tiene que haber cada vez más agroecología y menos veneno en nuestra tierra, tenemos que salir a generarlo, me parece. Y después, la otra pregunta era, qué mala retención que tengo. El precio. Ah, lo del precio. Algo poco importante. Lo del precio es una, por supuesto, es un gran tema de discusión, como debe ser en todas las experiencias. Acá con el componente que un poco mencionaba, de la feria municipal, que hace que haya una gran competencia, es muy complejo para las familias productoras, y nosotros lo hemos vivido muy de cerca, cuando es temporada de determinada verdura, y tienen un montón, por ejemplo, de acelga, de espinaca. Ayer contaba una situación que nos sucedió concreta, nos han pasado miles, pero que esa a mí me marcó por lo menos, de una productora, Patricia, que tenía el invernadero lleno de espinaca, una espinaca preciosa, que además nosotras incentivábamos que haya más espinaca, porque en otra temporada nos habíamos quedado cortos, y estaba a 600 pesos el cajón de espinaca, y de una semana para otra entró espinaca de afuera a la feria. Acá hay un sistema de, que debe haber en otros lugares, obviamente, de camiones mayoristas que llegan, andás a ver de dónde, y andás a ver cuánto le pagan a ese productor que hizo esa espinaca, ni cuántos kilómetros recorrió, bueno, todo una cuestión compleja de conversar, pero entró un cajón de espinacas, valía 200 pesos, 300 pesos, el de afuera, que no sabemos de dónde viene. Entonces nuestra productora en esas situaciones es súper complejo, o sea, la producción agroecológica no tiene un valor agregado concretamente, sobre todo por esta competencia. Una acelga agroecológica vale lo mismo que una acelga convencional, digamos, no hay una diferencia por el tipo de producción. Hemos discutido que tendría que haberlo, tenemos como algunas experiencias incipientes, sobre todo en cebolla, en zanahoria, que son cultivos súper complejos de hacer de manera agroecológica y que tienen un costo de mano de obra en el desmalezado, entonces que eso debería traducirse. Pero esta competencia que hay tan cercana en los comerciantes de la feria municipal, que no son productores, que compran de afuera, hace que las familias productoras que viven de eso y que necesitan vender esa verdura no puedan poner el precio tan libremente, ¿no? En los bolsones sí hemos logrado algunas veces poder transmitir, comunicarle eso a los consumidores y consumidoras, ¿no? Bueno, esta espinaca es de acá y vale esto. Y hemos tenido una buena respuesta, que los consumidores, que yo siento que ese es el camino, ¿no? Que los consumidores entendamos que tenemos que pagar ese valor porque es el precio justo y es la espinaca que se está haciendo acá, al ladito de nuestra casa, y sostener esos procesos. Pero bueno, tienen que ser decisiones con mucha convicción y a veces es difícil, ¿no?, llegar a todos los consumidores y consumidoras, pero uno de los caminitos para mí es ese, apelar a los consumidores locales, a ese vínculo entre productores y consumidores. Muy bien, le damos la palabra a Hugo Schauer. Gracias, Bertina. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Muy brevemente, rescatar las experiencias. Bueno, de AMECRO, hace muy poquito estuvimos ahí con las mesas del asociativismo, Hernán de la Mediterránea, trabajamos conjuntamente acá en Córdoba
con la mesa del asociativismo local. Pero más allá de alguna duda, creo que van quedando algunas certezas, ¿no? En torno a la exposición de cada uno de los expositores previos, ni hablar de Enrique y Consumo Popular Organizado. Pero me parece que una cuestión común que venimos recogiendo nosotros con el trabajo de las mesas del asociativismo desde hace ya casi 2 años, casi 3, es que está sembrado el país de experiencias particulares, convergentes, similares y muchas veces aisladas. La mayoría de las situaciones que relevamos y que hemos podido conocer tienen que ver con que todas desarrollan procedimientos particulares, algunas educan el consumo, como lo que planteaba Mariana, otras lo organizan al consumo también como esa misma experiencia, y otras se enfocan más a la distribución, a la comercialización, a la copia, es decir, cada uno va resolviendo un poquito de los problemas que tiene el gran escenario de la producción y la comercialización de alimentos en la Argentina. Ni hablar, bueno, insisto, en la experiencia de consumo popular y rescato a Enrique sin querer salamearlo, porque bueno, no es necesario, pero Enrique siempre plantea conceptos generales. Y ahí hay una cuestión que me parece central. Todos en el escenario productivo y de comercialización y de consumo tendríamos que comenzar a plantear un escenario común, una especie de gran congreso de la economía social, solidaria y popular, sea cual fuera el escenario en que ese acuerdo, esa conferencia, ese congreso o esa, digamos, ese decurso de decisiones se puedan ir tomando, porque estamos haciendo cosas parecidas en lugares separados. Y hay soluciones comunes que podemos aportarnos unos a otros, y a su vez hay problemas que unos ya tienen resueltos y otros todavía no los conocen en cuanto a esa resolución. Todos somos consumidores, todos consumimos, generalmente consumimos mal, pero algunos de esos consumidores producen, otros comercializan y otros están comenzando o estamos comenzando a intentar resolver con el Estado o sin el Estado el problema de la ligazón de los nodos, de la logística, del acopio, de esto que planteaban algunos compañeros, de cómo darle certificación y trazabilidad legal a los alimentos, o resolver el problema de cómo transportar en frío. Me parece, compañeros, que, y perdón si suena a una arenga, pero lo que uno encuentra es esto, es decir, un montón de hormiguitas tratando de llegar a un panal de miel, cada una desde su hormiguero, y en realidad somos un gran hormiguero subterráneo que, bueno, hace poquito, y esto no quiero que suene a propaganda, sino que me desespera a veces como militante, como compañero que reflexiona y que trabaja en esto. Hace muy poquito nosotros hemos propuesto el documento de la red hacia la soberanía alimentaria, que insisto, no es acabado, al contrario, es una mirada abierta a enriquecimientos, a discusiones, a aportes, pero creo que tenemos que comenzar a desarrollar un panorama común, un escenario común, si no nos va a ganar la apuesta el que ya lo tiene armado, que es el mercado, y que generalmente acomoda las cosas para su beneficio y no para solucionar los problemas que tratamos de enfrentar, insisto, muchas veces cada uno desde nuestra mirada particular. Bueno, perdón si quité tiempo, pero era simplemente esto. Está bien, muchas gracias. Juan, te había quedado la mano levantada, no sé si querías. Sí, era contestarle al compañero. Bien. Que preguntaba sobre los convenios de reciprocidad. Ah, cierto. Bueno, tanto las mutuales como las cooperativas tenemos en nuestros estatutos lo que es la posibilidad de generar convenios de reciprocidad con otras organizaciones, digamos, del mismo orden legal. Es simple, no son complicadas, simplemente es, digamos, es
el intercambio de la documentación de autoridades y de estatutos de cada organización y se hace un convenio. Está a disposición si alguno o el compañero después, bueno, no sé cómo es el mecanismo después para eso. Quisiera conversar después con el compañero Olivero. O si le pasa mi número, bueno, el compañero Olivero. Y si después en privado le paso una copia al compañero que me preguntó recién, creo que era de Formosa, me parece, o de Corriente. Le paso un modelo que es el que utilizamos, que después firmamos las dos organizaciones, obviamente con toda la documentación de cada organización, es simple. Después lo otro es el trabajo en el terreno, que eso es lo que nos termina de unir. O sea, es una hoja formal para dejar asentado el compromiso de ambas instituciones, pero lo que nosotros hacemos es que ninguna de las instituciones pierda su identidad. Eso es lo que más trabajamos. El asociado de cada institución sigue la relación con cada dirección, digamos, de su organización. Y entre las dos buscamos que engrandecer lo que está comentando recién el compañero que habló de Córdoba, donde, bueno, el camino es el asociativismo, el camino es juntarse, y el camino es, digamos, romper digamos, por ahí unas viejas prácticas, que era que los de la mutual no teníamos que hablar con las cooperativas, ni, bueno, eso fue impuesto por intereses foráneos, digamos. Hoy lo que creemos es que tenemos que juntarnos, porque estamos todos del mismo lado, con distintas actividades, pero tenemos que estar como estamos hoy. El mismo arco económico-social, tenemos que estar juntándonos permanentemente y buscando soluciones para nuestros compañeros y compañeras. Nada más. Muy bien. Si tenía levantada la mano Jorge, ahí te vamos a dar la palabra. Y bueno, nos quedan algunas preguntas que fuimos registrando, que todavía no las hicieron, así que le damos la palabra a Jorge y después hacemos una rondita a ver si podemos cerrar con eso. Cortito, y disculpen mi trastorno de ansiedad, digamos. Yo quería aportar que en este tema de los consumidores, nosotros venimos trabajando aquí, hay un tema fundamental que si no se trabaja con los consumidores, es muy difícil el tema de los precios. Nosotros tratamos de trabajar el tema con nutricionistas y médicos que expliquen al consumidor la diferencia de un tomate producido a miles de hectáreas y un tomate producido en forma natural, producido en forma agroecológica. Mientras el consumidor no entienda la diferencia entre un tomate convencional y un tomate agroecológico, difícilmente va a poder cambiar su actitud de compra. Entonces ese es un punto, digamos, donde tenemos que tratar de meter en esta cuestión a los médicos, a los nutricionistas, y hay muchas experiencias de este tema. Y el otro punto también que tenemos que empezar a meter son los chefs, los cocineros, que nos digan la diferencia que hay entre una harina comprada en el supermercado y una harina producida en forma artesanal, en forma agroecológica. A mí me lo explican y es impresionante la diferencia, y ellos saben, los cocineros, por qué un tipo de harina es mejor que la otra, o por qué un alimento agroecológico, un insumo agroecológico, es mejor que el otro para la cocina. Entonces, esos dos puntos me parecen muy interesantes para trabajar con los consumidores: los nutricionistas y médicos, y los chefs y cocineros. Gracias. Bueno, quizás voy a... bueno, hay mucha gente con las manos levantadas. Simplemente introduzco para que las tengan en cuenta, porque justo, bueno, están levantando la mano los que presentaron las experiencias, entonces si capaz que en su intervención pueden tomarlas, ya vamos avanzando en eso. Cuestiones que quedaron pendientes es
un poco la descripción del tipo de consumidores que se relaciona con las experiencias de ustedes. También quedó como picando, a pesar de que por ahí lo fueron introduciendo, el tema de la retribución a las personas que trabajan en el sistema de logística y de facilitando, ¿no?, la organización del consumo. Y una tercera, que bueno, tiene que ver ya con la propuesta que planteaba Enrique en relación a los sistemas sostenidos por los consumidores, que era como la última parte de la intervención de Enrique. Así que bueno, les doy la palabra, creo que estaba Mariana, después Juan, Enrique, más o menos sí, se pueden ir distribuyendo también entre ustedes. Bueno, no, yo me quedé pensando en lo que dijo el compañero recién, como para hacer un aporte y también vinculándolo un poco a las preguntas que nos habían mandado. Me parece que hay una pata bastante importante que no se suele mencionar mucho y que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Que no le damos importancia como un área específica, nosotros lo hemos discutido, lo hemos conversado dentro del colectivo, quienes hacemos un montón de tareas también nos ocupamos de hacer un flyer o hacer un textito o mandar, y la verdad es que ahí hay un canal de comunicación muy interesante, vinculado a esto, ¿cómo le transmitimos a los consumidores y consumidoras que un tomate que se produce en tu zona, acá cerquita, que no recorrió miles de kilómetros, tiene más calidad, es más alimento que cualquier otra cosa, ¿no? O cómo enseñamos lo que tiene que ver con la estación, la estacionalidad de las cosas, y que no podemos consumir tomate todo el año, o que si queremos consumir tomate todo el año estamos sosteniendo determinadas prácticas que como consumidores no las sabemos, ¿no? Que tienen que ver con años y años de desinformación, o de mala información, o de que nos cuentan la información que quieren y que conviene al sistema. Entonces, desarmar todo eso es complejo, se necesita una estrategia de comunicación para mí, que puede estar vinculada con la salud, con los médicos y médicas, con las cocineras y cocineros. Ahí me parece que hay una gran tarea de las consumidoras y productoras. Nosotros acá no convocamos a ningún chef, simplemente compartíamos entre nosotras la que se animaba, compartía una receta y eso generaba intercambios y vecinas y vecinos que querían comprar la fruta o verdura de estación con la que estábamos elaborando. No se necesitan grandes cosas, sino simplemente empezar a pensar la comunicación como un área más. Acá se está dando, por eso también me viene a la cabeza, porque están haciendo un curso de comunicación y agroecología justamente, y está coordinado por gente de INTA. Ayer me invitaron a contar la experiencia de Alimenta, y me parece que es súper interesante, ¿no? Y que dentro de las cosas que se me ocurren que INTA podría acompañar, al tener áreas de comunicación en las agencias, me parece que esa es una tarea interesante, contar de manera simple, sencilla, qué cosas podemos ir haciendo, qué cosas tenemos que comer en determinados momentos, ¿no? Acá la experiencia de los bolsones ha sido maravillosa en ese sentido, porque nos permitió un canal de comunicación directa con quienes compraban los bolsones. Lo compraban a través de un formulario y nosotras aprovechábamos en el formulario a poner un montón de información. No sé si la leía todo el mundo porque no somos comunicadoras y porque no pensábamos como una estrategia, pero sí entendíamos que le teníamos que decir algo, que teníamos que hablar. Los bolsones tenían nombres, entonces, no sé, cuando había mucha batata era el bolsón batata y venía con una recetita de cómo podías cocinar la batata, como para contar un ejemplo, ¿no? Hay un montón de estrategias que son simples, pero que sí, para mí, tienen que estar pensadas, ¿no? Y que si no apelamos a ese consumidor, a esa consumidora, a que transforme sus prácticas de consumo, es muy difícil cambiar todo el resto, ¿no? Eso. Bien. Enrique, ¿quieres tomar la palabra? Sí, realmente muy, muy interesante el intercambio, y quiero hacer referencia como cierre de mi participación a esa suerte de reclamo de la difusión de la calidad del producto agroecológico. Me parece que el desafío es mayor que lo que el compañero señala y lo que la compañera dijo recién.
en un país con más de 40% de pobreza, el producto agroecológico tiene que tener en cuenta en su oferta esa realidad, porque de lo contrario va a ser consumido por los sectores más pudientes solamente. Eso claramente pasa casi de manera natural en el área metropolitana, que es la que conozco un poco más, porque los que reivindican la producción agroecológica, que producen a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 40 kilómetros, lisa y llanamente salen con precios 30% superiores a los precios de la producción convencional, cuando en rigor hay una distorsión comercial espantosa, ya que el mercado central del AMBA vende los productos a un cierto precio y normalmente llegan en la verdulería al 70 u 80% más caro. De manera que si se quisiera promocionar la producción agroecológica compitiendo en precio con la producción convencional, habría que hacer un esfuerzo intelectual y organizativo mínimo para por lo menos tener bocas de expendio demostrativas que vendieran al menos al mismo precio que la producción convencional. Yo no creo que se pueda cambiar los hábitos de consumo y las estructuras productivas en base a pura prédica ideológica. Creo que en una situación económica como la que vive la Argentina hay que tener en cuenta las limitaciones de los consumidores y es un pecado que gente de muy buena voluntad que no llega a fin de mes se vea obligada a sentirse culpable por consumir productos convencionales sabiendo que existen otros productos de mejor calidad simplemente porque no puede pagarlos. Me parece que ese desafío no lo debe superar la gente, sino que lo debemos superar nosotros. Eso es todo. Y eso involucra algunas cosas que dije antes. La verdad que me siento muy honrado de que me hayan invitado y espero que a futuro podamos tomar partes de tan densa temática y profundizarlas en términos ejecutivos. Estoy dispuesto a participar en tantas reuniones como me convoquen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenía levantada la palabra Juan y después Natalia Manini. Simplemente, me quedó levantada la mano ahí de, no sé. Ok. Pero que la compañera, para cerrar esto, es importantísimo. No es lo mismo sin esta reunión que con esta reunión, digo, siempre es un pasito y es. Obviamente, es la forma en que nosotros tenemos de superar y de crecer más en la economía nacional, estas juntadas, digamos así, intercambios de experiencias en el terreno, que es importante. Eso también nos va abriendo la cabeza, que hay mucha gente que hacemos lo mismo en distintos lugares del país, está muy bueno eso. Lo que falta, nosotros una crítica al Estado, que tiene que amalgamar todas estas experiencias de la economía social solidaria. Eso nosotros lo decimos cuando tenemos oportunidad de hablar con quienes están, en este caso el INAE, que es la institución que nos gobierna, pedirle también que amalgame, que una todas estas experiencias, que se tiene que hacer del Estado, digamos. Y la crítica es eso. Necesitamos más Estado en la economía solidaria. Nada más eso, nada más, sí. Así habla la compañera. ¿Y Natalia? Bueno, gracias, Betina. Bueno, muy breve también, siempre, bueno, es un placer compartir con Enrique. Hemos compartido muchas charlas, ¿no? Desde el INAES, pero también desde la experiencia nuestra del Somos Tierra. Yo marcar dos o tres cosas, tomando el guante de lo que decía Juan. Claramente quienes estamos hoy ocupando un rol en el Estado, en estos espacios siempre hay muchos técnicos y técnicas del INTA o de diferentes instituciones que muchas veces, quienes laburamos en el INAES, a veces hablamos de las organizaciones termo, ¿no? De cada uno está dentro de su termo tratando de hacer lo que le parece,
creo que a veces al Estado nos pasa lo mismo, es evidente. Y me parece que en parte el desafío es que nosotros, en el marco institucional, hagamos esos esfuerzos como para poder vincular mucho más nuestros trabajos. Y en eso creo que es importante rescatar, cuando uno piensa en este tipo de redes a construir o mecanismos que a algunos les funcionan, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para comercializar? ¿Cómo hacemos para producir? A veces nos encontramos con limitaciones y a veces nos hemos quedado pensando en que hay limitaciones en las que el Estado no ha avanzado. Entonces yo creo que en los últimos años hay algunas políticas públicas que tal vez no las conozcamos del todo, no las manejemos, que me parece que es importante recalcar. Algunas tienen que ver con los procesos de habilitaciones para la agricultura familiar. O sea, cualquiera que hoy comercia de cualquier forma virtual o en cualquier mercado cooperativo o almacén necesita determinadas habilitaciones que históricamente fueron muy difíciles de obtener y que hoy hay mecanismos para hacerlo. Tuvimos en estos mismos conversatorios a Lucía comentando sobre eso. Me parece que esas herramientas hay que tomarlas, hay que debatirlas en las provincias y en los municipios. Algunas también que tienen que ver con el formato organizativo legal que hace falta, porque uno tiene que vender, facturar, etcétera, que parecen pavadas, pero cuando nosotros empezamos a trabajar con esos sectores nos pasan como limitaciones. También hay avances en ese sentido del INAES, con herramientas para la agricultura familiar, para cooperativas simplificadas, para cooperativas de trabajo con la Renovar. O sea, hay una serie de resoluciones que nos permiten poder formalizar de alguna manera esos colectivos de trabajo que tal vez vengan trabajando desde hace mucho, y también rescatar recientemente lo que tiene que ver con las mutuales de proveeduría como una alternativa para poder comercializar los productos que, bueno, nosotros obviamente en el marco de las mesas de asociatismo y economía social, de las MAYES, y en el marco de la red de soberanía alimentaria, las promovemos como ese encuentro entre esas cooperativas que están produciendo en los territorios y esas mutuales que pueden comercializar, muchas veces asociadas con los sindicatos, y en eso hay experiencias muy interesantes y me parece que es un camino. ¿Cómo hacemos para que el trabajador que está organizado de alguna manera pueda consumir esos productos que están elaborándose muchas veces en la misma localidad? Yo esto siempre rescato, Martínez nos retaba siempre por lo que circulaban nuestros productos desde el campo hacia la ciudad. Entonces, ¿cómo intentamos resolverlo localmente? Pero también en el caso de los productos que no están en los lugares, ¿cómo hacemos para organizar esos corredores? Entonces, un poco la reflexión tenía que ver con que hay algunos instrumentos que a veces los mismos agentes del Estado desconocemos que existen, que están y que pueden contribuir a esa organización territorial. Entonces, invitarnos a todos a indagar, a conocer, a compartir, a ser generosos con esas cuestiones, porque como recién decía Mario, yo siempre lo recalco, en un país que tiene los problemas de alimentación, de hambre y de desigualdad que tenemos, por un lado, no tenemos tiempo, y como agentes del Estado prácticamente es imperdonable que nosotros no hagamos todos esos esfuerzos para que esas cosas funcionen. Así que, bueno, nada, a disposición, obviamente, desde nuestro humilde lugar, para colaborar en todo lo que quienes estamos acá, y que muchos somos agentes del Estado, tenemos como desafío de organizar. Bueno, muchas gracias, Natalia. Yo no tengo registrado a nadie más levantando la mano y creo que las consultas más o menos se fueron respondiendo, pero les quería dar la posibilidad a Manuel, Luis Mose, Luis Caballero de hacer alguna reflexión, introducir algo que haya quedado pendiente, ya como para ir cerrando el encuentro. Yo, buen día a todos, todas. Quería nomás agradecerles de modo muy sentido a tanto Mariana como a Enrique como a Juan, sus tres intervenciones, por varios motivos, ¿no? Por un lado, nos plantearon tres experiencias
en tres planos muy distintos, pero complementarios, ¿no? Desde lo que significa un proceso organizativo de productores, consumidores, prosumidores a nivel local, lo que significa el armado de una red que vincule productores, organizaciones, actores a nivel de todo el país, el soporte de los medios, una herramienta tecnológica, de un portal, y toda la complicación logística, material, concreta, para poder hacer que eso funcione, como nos contó Enrique, y la experiencia de Juan del sindicato y de la mutual del sindicato, que me parece nos trae otra dimensión, ¿no? En términos de un proceso organizativo de trabajadores, de empleados de comercio, que no están nucleados, organizados, asociados a partir de los principios de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, la agroecología, pero sin embargo ese proceso organizativo de organización popular es un vehículo, es una posibilidad para traccionar los productos de la economía popular, de la agricultura familiar, de los artesanos, porque están organizando demanda y entonces tienen poder para disputar en el mercado, poder para generar o resolver problemas en torno a lo que significa la logística, el abastecimiento, ¿no? Esa distribución, esa puja distributiva que planteó Enrique al interior de la cadena. Me parece que las tres experiencias, pero también los comentarios y las sugerencias y las ideas que nos plantearon para el debate nos vienen muy bien, nos son muy ricas, y ahí ya desde el lugar más institucional que nos toca. Para nosotros estos encuentros son una instancia para ayudarnos a pensar y ayudarnos a revisar nuestra propia práctica institucional, nuestro propio trabajo como INTA, acompañando este tipo de procesos. Entonces nos resulta enriquecedor contar con esas reflexiones desde compañeros, compañeras que son protagonistas de estos procesos en los territorios y desde sus aprendizajes, desde sus experiencias, ¿no? Tenemos mucha experiencia en INTA en acompañar procesos productivos, en cuestiones técnicas, en la organización a nivel de la unidad productiva, pero quizás no tanto en esas otras escalas, como planteó Enrique, de lo que es la disputa de la distribución del valor a lo largo de la cadena, la disputa en el escenario de la venta del que vende al consumidor final. Y entonces la posibilidad de no perder de vista que nuestro rol como promotores de la agricultura familiar, campesina, indígena, tiene que contemplar esa mirada larga de las cadenas, ¿no? Que sin trabajar en esa unidad de intervención, en esa unidad de reflexión, de análisis, el trabajo solo con los más chiquitos es un subsidio indirecto a quienes son los actores que subordinan, ¿no? Y que dominan las cadenas de valor. Me parece que han sido muy esclarecedores, muy potentes, con muchas cosas para que nos quedemos pensando y tomemos. Las instituciones cambian a partir de las decisiones políticas de las autoridades, de los que tienen las decisiones políticas, pero también a partir de la capacidad de hacer aprendizaje sobre la propia práctica. Y entonces, como se ha dicho, hay muchas cuestiones que nos sirven para revisar, para pensar, para seguir trabajando. Y no solo a nosotros como INTA, también a compañeros de otros programas, de otros organismos. Así que agradecerles, me parece que han sido súper estimulantes las tres intervenciones. Bueno, muchas gracias Luis, y ya estaríamos cerrando entonces el encuentro. Recuerden que queda grabado. Se va a pasar el, bueno, ahí los chicos en el chat fueron compartiendo la dirección en donde el link donde están, va a quedar este encuentro y los anteriores que también fueron muy interesantes y como que van cubriendo distintas aristas de la comercialización. Así que bueno, ahí creo que Luis hizo una buena síntesis, no hay mucho más para agregar. Un gusto haber estado compartido este momento con todos ustedes y nos despedimos. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias. Hasta el próximo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.